por más loco que sea la idea, o sea, hay que estar con la mente muy voltada al business. O sea, no hay ideas muy interesantes, pero que al final no tienen capacidad de monetización. Y eso, o sea, a pesar de ser negocios, estamos hablando de innovación, no se puede olvidar que una empresa tiene que solventarse financieramente y tiene que hacer plata. Hay que tener muy claro la primera piedra ahí, y tener muy claro el problema que están posibilitando resolver con el producto que están desarrollando. A veces eso no es muy claro para, o sea, tienen una idea, pero bueno, una idea que es buena para un problema que tienen ellos, pero no para un problema que tiene el mercado necesariamente. Entonces, sí, eso hay que estar muy claro y ver a qué punto pueden expandir su producto y su idea. Si pueden probar su idea, su producto y su modelo de negocio antes de partir al mercado y buscar un inversionista o cualquier cosa que ya haga su negocio muy, muy grande. Si no, prueben el modelo y siempre sigan con ese espíritu joven y emprendedor y un poquito loco también, porque es importante para ese tipo de negocio. No dejen de mirar el negocio, pero tampoco dejen de mirar lo que les gusta hacer, porque cuando combinen lo que les gusta hacer y que sea negocio posible, lo van a sostener en el tiempo o lo van a defender hasta llegar. Y después tienen dos problemáticas, diríamos que vamos a ver cómo se dan en este desarrollo. Entre lo que sea innovador porque no está, y lo que vaya a solucionar un problema que está, diríamos, y le van a dar un soporte. Lo de innovador es porque es crear cultura. O sea, hay cosas que crearon cultura, un cambio de hábito, ¿sí? Y la otra es que van a solucionar un problema que hoy está para mejorar el hábito que está, pero está irresuelto. Como en algunas demandas, como algún tipo de información para moverse la gente. Así que, desde el punto de vista de la gente que está comenzando en esto, el tema que por las generaciones que son, tienen que manejar la ansiedad, porque no todo es ya, no todo es mañana, y tal vez haya que mirar muy bien en qué momento de maduración está el mercado destinatario para poder tomar la idea y tenga capacidad de inversionistas que le puedan ayudar a desarrollarlo. Y eso también hay que manejarlo en el tiempo, ¿sí? Hay oportunidades que automáticamente son demandadas o solucionan un problema, y otras que el crecimiento del tiempo se da. Y eso es, en el tiempo decir, bueno, es como la experiencia, llega más tarde, pero en definitiva es la que tienen que escuchar, porque llega a través del tiempo, si la idea prende, si la tecnología lo apoya, ¿sí? Y si en definitiva la sostienen, ¿sí? No se acobardan de que no sea exitosa mañana. Una de las pro y contra. Pro, obviamente, es fuerza, ganas, esto de que los que somos más grandes sabemos lo que significa caminar, ir por el camino de las espinas, que se le dice, poder llegar. Todos soñamos en algún momento con llegar a Silicon Valley, todos soñamos con en algún momento encontrarnos con una mega inversión o que lo nuestro sea deslumbrante. Eso se hace cuando sos joven, cuando lo sentís, cuando estás, no le tenés miedo a todo eso. Eso es fuerza pura, eso juega muy pro. Contra, uno de los errores más comunes que se comete, que hay que trabajar mucho en los chicos, es que inviertan los objetivos iniciales. Por ejemplo, nosotros siempre decimos lo mismo cuando trabajamos en nuestro equipo: el dinero es una consecuencia. Obviamente que cuando uno nace con un producto de esto, tiene que pensar en cómo va a ser rentable. Pero no cometamos el error de poner la plata adelante y perder el objetivo del negocio. Primero el negocio. La plata es una consecuencia. El éxito es una consecuencia. Tenemos emprendedores que los deslumbran las luces de la gran ciudad, como se dice, y empiezan a ver un éxito personal y se olvidan del proyecto. Esa es una de las contras que sabemos ver.